no hay ninguna relación entre el autismo y la vacunación. Pero lamentablemente. Le parece interesante, ¿verdad? Hoy estamos desde la convención anual de la Academia de Medicina General de Puerto Rico, donde se discuten estos temas, la vacunación y otros retos de salud, como por ejemplo la hipertensión en nuestra población. También vamos a hablar sobre los servicios de la academia y los retos que enfrentan los médicos como clase y los retos que presenta nuestro sistema de salud actual. Saludos y bienvenidos a este su programa de la Revista de Medicina y Salud Pública. Hoy estamos transmitiendo desde la convención anual de la Academia de Medicina General de Puerto Rico, donde se discuten los principales temas de salud que afectan a los puertorriqueños. Y en esta ocasión me acompaña el doctor Luis Rivera Colón, quien es médico internista, porque ha dado una ponencia sobre uno de los principales causantes de muerte en Puerto Rico, le llaman el asesino silencioso. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, ¿y tú? Encantado de estar aquí contigo. Para aclarar, el asesino silencioso es el tema del que vamos a hablar, que es la alta presión, la hipertensión. Fíjate que la hipertensión cabe dentro de las primeras causas de muerte, ¿verdad? No solamente entre los puertorriqueños, sino mundialmente, entre las personas mayores sobre todo, que es la que están padeciendo mucho de este problema, ¿verdad? ¿Se ha ido agravando con el tiempo, doctor? Sí, pues fíjate, debido a los factores de riesgo que tenemos, ¿verdad? Que estos factores de riesgo incluyen obesidad, el alcoholismo, el tabaquismo, la vida sedentaria. Pues debido a eso, pues estamos teniendo pacientes jóvenes, menores de 30 años, con problemas de alta presión, ¿verdad? Que en un momento dado, que estos pacientes, como se sienten bien y no se examinan, al cabo de 10 años pueden desarrollar problemas renales o problemas cardiovasculares. ¿Cuándo existe un problema de alta presión? Pues fíjate, como tú dices, la enfermedad de hipertensión es la de la muerte silenciosa. No sabemos en qué momento a nosotros nos van a dar problemas de hipertensión. Sí, en los estudios que se han hecho, ¿verdad? Es un estudio que hay, que es el estudio de Framingham, que es un estudio viejísimo, se ha encontrado de que el paciente de 55, 65 años de edad tiene un 90% de probabilidad de desarrollar hipertensión en sus años venideros. Y eso pues lo tenemos que tomar en consideración. El hecho de que nos sintamos bien, el hecho de que estamos haciendo ejercicio, el hecho pues de que obviamente vivamos una vida plena, no quiere decir que no nos examinemos. Porque como tú dices, la presión empieza poco a poco, el cuerpo se va acostumbrando a esa presión y llega un momento dado en que el cuerpo va a decir, mira, no puedo más, chequéame porque tengo esta presión un poquito alta. Y usualmente cuando eso ocurre ya es bastante tarde. Cuando eso puede ocurrir ya es un poquito tarde, definitivamente, porque ya dentro de las complicaciones que el paciente pueda tener, ya son problemas cardíacos, un problema de derrame cerebral, un problema de los riñones, un problema de aneurisma de la aorta, especialmente en pacientes jóvenes, o un problema circulatorio. ¿Cuándo, si en la mujer o el hombre se considera alta presión? ¿Cuál es el número, doctor? Pues ideal. Fíjate, la base ideal en ambos, tanto en mujeres como hombres, debe ser entre 130 a 80, 130 la sistólica y 80 la diastólica, de ahí abajo. ¿Y ese número, doctor, ha permanecido así o se han cambiado las guías? No, usualmente ya en la Asociación de Cardiología, ¿verdad? Pues en los años pasados, anteriores, pues estaba diciendo que una presión de 140-90, una presión de 130-90 era normal. Pero en los estudios que se hicieron vemos de que al cabo de 10 años estas personas con ese tipo de presión morían. Y aparte que morían, le daba ciertos problemas cardiovasculares, ¿verdad? Y entonces bajaron la incidencia y los números en cuanto a la presión se refiere. Usted habló de que cada día son más las personas jóvenes que presentan problemas usualmente asociados en términos de presión con la tercera edad. Seguro. ¿A qué se le atribuye, doctor? Pues fíjate, tú sabes que dentro de las causas de la presión existen los factores modificables y factores no modificables. Dentro de los factores modificables pues tenemos el AI, que son causas también de alta presión, la obesidad, la vida sedentaria que tenemos, el alcoholismo, el cigarrillo, las drogas. La diabetes. La diabetes,
Esos son factores modificables, las dietas que tenemos. Son factores modificables porque lo que quiere decir que eso lo puedes cambiar. Dentro de los factores no modificables, pues están problemas renales, están los problemas familiares, que son los problemas genéticos, aunque muchas veces uno puede cambiar esos factores no modificables por modificar, sobre todo el factor genético. Porque si tú sabes que tú tienes un familiar que ha sido hipertenso y que tiene riesgo de tener problemas de hipertensión, ¿qué puede hacer? Pues mira, yo me voy a cuidar, voy a llevar una dieta sana, voy a hacer ejercicio para que esto no me ataque como atacó a mi papá o atacó a mi mamá, ¿verdad? Problemas de apnea del sueño son factores no modificables. La edad no es modificable, aunque nos pintemos el pelo, aunque nos pongamos botox, etcétera. También lo que no es modificable es el tú tener alguna condición interna, ¿verdad? Genética, que también te pueda causar problemas de alta presión. El ser hombre o ser mujer, eso no es modificable, aunque hoy en día, ¿verdad?, las cosas han cambiado. ¿Quiénes padecen más de problemas de presión? Pues fíjate, los problemas de presión son aquellas personas que están bien estresados, ¿verdad?, que tienen mucho estrés. Pero hay una diferencia de género entre ellos. Hay una diferencia de género en el sentido que los hombres estamos más expuestos al problema. Los hombres triplifican, son triple en la incidencia de hipertensión que las mujeres. Las mujeres son el doble, ¿verdad? Y mientras más jóvenes son las mujeres, menos probabilidades tengan de tener problemas de alta presión, ¿verdad? No sabemos por qué, debe ser un factor hormonal en ese aspecto, ¿verdad? O debe ser porque las mujeres pues, obviamente se preocupan menos. Doctor, ¿el tratamiento para tratar de controlar esa hipertensión es un tratamiento holístico o es necesariamente con la ingesta de algún medicamento? Pues fíjate que el tratamiento existe en dos fases. Una que es el tratamiento no farmacológico y el otro que es un tratamiento farmacológico, ¿verdad? El tratamiento no farmacológico es tratar de modificar los factores de riesgo que habíamos mencionado anteriormente. El estilo de vida. El estilo de vida. Hacer ejercicio, bajar de peso, llevar una dieta completamente saludable, ¿verdad? Hay muchas personas que utilizan mucho estas hierbas que anuncian en la televisión, estas hierbas o estos suplementos que anuncian mucho en la televisión y en la radio, que son maravillosas, que a veces uno se convence y me voy a tomar eso, a ver si es verdad que eso funciona. No son malas, pero mire, en ningún momento deje de tomar los medicamentos que le diga el médico, ¿verdad? Porque muchas veces el dejar de tomar esos medicamentos puede causar un tipo de problema. Y dentro de los tratamientos farmacológicos, pues están los medicamentos. Ahí tenemos los diuréticos, ahí tenemos la familia de los bloqueadores de calcio, de los bloqueadores de la renina. Todo ese tipo de productos, pues obviamente se pueden utilizar. El médico es el que está autorizado a determinar cuál medicamento es el que le viene bien. Si es el medicamento, el diurético que le viene bien, o si es el otro medicamento que se usa. Ese es el medicamento, el médico está autorizado a eso. ¿Hay combinación de fármacos? Hay combinación de fármacos. Bajo ninguna circunstancia se debe de dejar el tratamiento no farmacológico atrás. Al contrario, se debe dar los medicamentos más el tratamiento no farmacológico, que son los cambios de estilo de vida. Y hay muchos medicamentos hoy en día que son en combinaciones en una sola pastilla. Y son pastillas que se dan diarias o se dan dos veces al día, que el cumplimiento debe ser bueno. Usted se toma esa pastilla por la mañana y se olvida de eso. Pero una vez la persona tiene hipertensión, ¿ese tratamiento es de por vida? Y ese tratamiento es de por vida y lógicamente la hipertensión es de por vida. A menos que usted no tenga un factor que sea lo que está causando el problema de la presión. Porque, por ejemplo, hay ciertos tumores, hay ciertos aneurismas, como te expliqué, ciertos problemas en los riñones o tumoraciones en los riñones, que el cirujano lo saque y se acabó el problema. Pero eso son cosas raras, ¿verdad? Pero la presión es para toda la vida. No, claro, es que vayas a padecer de presión ahora y dentro de 10 años te quite los medicamentos. Pues vamos a hablar de los efectos, ¿verdad?, que tiene el uno tener esa presión descontrolada, tenerla alta. Además de lo evidente, ¿verdad?, que es la muerte, hay otros problemas, como usted señaló, daño severo al riñón, por ejemplo. Sí. Uno de los problemas más comunes que vemos, aparte del problema del corazón de infarto, es un problema de derrames cerebrales. Ustedes ven muchos pacientes que con una subida de presión que tenga, el cerebro no aguanta esa presión. Al no aguantar esa presión, pues le da un derrame cerebral. Lo que llamamos con derrames cerebrales pueden ser hemorragias intracerebrales, puede ser coágulos en el cerebro,
Y a eso es lo que llamamos la gama de derrame cerebral, ¿verdad? Que eso de por sí trae también otras secuelas. Y eso por sí trae otras secuelas. Hasta una demencia precoz. Claro que sí. Eso trae como consecuencia que el paciente se deprima, no pueda hacer nada. El paciente caiga en una cama, ¿verdad? Que no pueda hacer nada. Ahí vienen entonces otras consecuencias cardíacas de tromboembolismo. O sea, un montón de complicaciones que no queremos que eso suceda, ¿verdad? ¿Y qué otras complicaciones puede traer? Puede haber complicaciones renales en ese aspecto, ¿verdad? Prácticamente cerebro, corazón y riñones son los que más sufren. Casi nada, los tres motores casi del cuerpo. Y si tú eres una persona que tienes otros problemas, como por ejemplo la diabetes, que la diabetes implica un síndrome metabólico, el síndrome metabólico implica presión alta, colesterol alto, la diabetes, pues eso es, como digo yo, una bomba de tiempo. Yo a este tipo de personas le digo los iraquíes, que en cualquier momento explotan y se van para el otro lado, ¿verdad? Por eso es que uno tiene que cuidarse en ese sentido. Uno no descubre que tiene diabetes, igual que la presión, hasta que no empiezan los síntomas. Porque la presión alta o la diabetes, pues definitivamente puede empezar 6 o 7 años atrás y usted no saberlo. ¿Cuánto más importante que el paciente vaya a su médico anualmente a hacerse las pruebas? No importa la edad que tenga. Si un paciente, por ejemplo, joven de 20 o 25 años, cada 2 años que vaya a su médico, mire, doctor, yo vengo aquí para que usted me chequee porque mi papá, mi mamá, pues han sido diabéticos o han sido hipertensos y quiero que me chequee. Mire, doctor, estoy aumentando de peso y no quiero aumentar más de peso y vengo para que me examine. Y ahí entonces el médico primario lo que hace es que le envía a dar al paciente o le envía a hacer al paciente los laboratorios pertinentes, ¿verdad? Que son laboratorios sencillos que se hacen en cualquier paciente. ¿Cuántas personas en Puerto Rico pueden ahora mismo estar con hipertensión y no saberlo? Pues mira, ahora mismito yo creo que todos estamos con hipertensión, ¿verdad? Con todas las cosas que están pasando después de María para acá, la incidencia de hipertensión en pacientes mayores, en pacientes que no tenían presión alta, la están padeciendo por las circunstancias en que están pasando. Porque uno de los factores principales también que puede causar problemas de hipertensión es el estrés. Si usted está en un estrés constantemente, eso puede a la larga desarrollar problemas de hipertensión y darle problemas. O sea que la incidencia es alta. Que cuando hablan que el estrés sí puede provocar la muerte, pues no estamos hablando de algo que esté lejos de la realidad. Claro que sí, así mismito es. Si usted pone a una persona en estrés constante, definitivamente a la larga ese paciente va a desarrollar problemas, ¿verdad? Y esos problemas redundan en problemas cardíacos o cerebrales. ¿Cuál sería su principal consejo, doctor, para los pacientes? Quizás que no hayan ido al médico en mucho tiempo. La prevención es bien importante. Y eso es la prevención importante. Haga su ejercicio de vez en cuando. No hay ningún tipo de excusa por la cual ningún paciente no pueda hacer ejercicio. Inclusive tú sentada ahí, yo sentado aquí, podemos movernos, podemos hacer cualquier ejercicio. Yo le digo a las personas que están en sillones de ruedas, ¿cuántos atletas no hay en sillones de ruedas? Un montón. Y hacen su tipo de ejercicio. Esas personas que tienen sillones de ruedas, cualquier movimiento constante que se haga, eso es ejercicio, cualquier movimiento. Si tú estás en un tapón, por ejemplo, y estás oyendo una musiquita, baila dentro del carro, no te amargues de la vida. ¿Por qué? Porque esos son factores que pueden causar problemas. Pero la prevención es bien importante. Una dieta baja en sal es bien importante. Pues ahí tenemos un problema, doctor, porque nuestra comida criolla en toda esta región caribeña es bien salada. Y si te vas a Guabate, más todavía. Pero una comida baja en sal, una comida baja en grasa, está lo que llamamos la dieta DASH, que es la dieta nueva que está existiendo ahora, que es una dieta a base de vegetales, productos lácteos bajos en grasa, productos que tienen grano, que tienen fibra, productos que no tienen mucha carne, pues todo ese tipo de cosas puede ayudar al paciente. Hacer su ejercicio, eso es bien importante, dejar de fumar, dejar de beber. Por cada kilogramo de peso que tú bajes en una persona hipertensa, le baja de 5 a 8 milímetros de mercurio la presión. Así que si eso lo añades a medicamentos, pues la presión se le va a controlar un poquito más. Y si a eso, ¿verdad?, añade el que puede ir bajando y saliendo ese margen de peligrosidad. Sí. A mí me da un poquito de coraje con los pacientes muchas veces. Porque hay muchos pacientes, doctor, yo me retiro la semana que viene de mi trabajo. ¡Ay, qué bueno, te felicito! Pero yo le digo, si te retiras, estás 2 semanas en tu casa sin hacer nada, no hay problema ninguno, pero no te retires para quedarte viendo televisión en tu casa, ni viendo novelas en tu casa, porque eso es
te vas a convertir en una persona sedentaria, vas a empezar a tener problemas y no vas a durar mucho tiempo. Claro, y en Puerto Rico, doctor, el problema de la obesidad es casi ya epidémica. Gran parte, el 65%. Es igual que increíble. En Estados Unidos, ¿verdad? Y eso sí. Es bien difícil los de niños, cambiar. Los niños, estamos teniendo niños obesos. Ya los niños no salen a jugar pelota, ya los niños no salen a la calle a jugar otros juegos. No eran como nosotros cuando nos criamos, que obviamente jugábamos todo en la calle. Y ya no hacemos ejercicio, ya no hacen ejercicio. Y eso, pues obviamente los padres tenemos que promover eso. Y más si tenemos factores de riesgo como la familia. Hay que cambiar esos factores de riesgo, hay que modalizar ese tipo de tratamiento. Pues entonces, doctor, vamos a repetir cuál es el punto en que ya uno tiene alta presión para que la persona sepa, si es claro, que se la mide, claro se la mide sí. En su casa, y personas que también tienen, ¿verdad? Una presión, el medidor. Si tú te vas a donde el médico y le encuentra con una presión de 130-80, es una presión completamente normal, ¿verdad? Independientemente que sea hombre o mujer. Independientemente sea hombre o mujer. Es prerrogativa del médico y depende si usted tiene otras comorbilidades que llamamos nosotros u otras enfermedades, es prerrogativa del médico darle tratamiento en esos momentos o no. Pero una presión normal de 130-80 o menos es lo ideal. Ah, pues bien, ese es el número mágico. Ese es el número mágico. Muchísimas gracias, doctor. Claro que sí, encantado de estar aquí con ustedes. Un buen estímulo para animarnos ahora en esta época de verano. Digan, Puerto Rico siempre se puede hacer. Siempre se puede hacer algo, independientemente del calor, independientemente de lo que sea. Siempre que tenemos que ir a la playa, caminar un poquito en la playa, sí. Coger un poquito de fresco, eso es bien. Hasta la oficina se puede ejercitar. Hasta la oficina se puede uno ejercitar. Muchísimas gracias, doctor. Claro que sí, mucho Nosotros gusto. Nosotros vamos a regresar con un colega suyo, el presidente de la Academia de Medicina General de Puerto Rico, así que no se retiren, regresamos muy en breve. Regresamos a la convención anual de la Academia de Medicina General de Puerto Rico. Me acompaña su presidente, el doctor José Rivera Gilbe, de la región sur de Salinas o de Ponce. De Ponce, de gracias Ponce. A Dios, estamos por allá. En Ponce hay mucho médico, sobre sí. Todo en posiciones de liderazgo dentro de las organizaciones médicas. De allá salimos mucho. Así es. Doctor, pues acá hay una gran cantidad de médicos de todo Puerto Rico reunidos hoy para discutir los temas principales de salud que afectan a los puertorriqueños o que enfrenta la sociedad, ¿verdad? Como reto. ¿Cuáles son esos temas que están abordando hoy? Mira, nosotros en la academia siempre nos hemos preocupado porque está a la vanguardia de todas las innovaciones en nuestro campo. Y por eso siempre escogemos los temas que más abarcan o que más utilizamos en nuestras prácticas. Y para ello también complementamos con los créditos que están, son requisitos ante la Junta Examinadora. Así que definitivamente son temas bien abarcadores. Tanto así que, perdona que te los tenga que leer, pero mira. Por ejemplo, hoy tenemos, hoy es viernes, tenemos hipertensión, tenemos prevención y diagnóstico de tratamiento de la diabetes, tenemos obesidad y su prevención, tenemos la vacunación en niños y en adultos. Eso es en el día de hoy, nada más en la tarde. Mañana, sábado, tendremos dolor crónico. También tenemos la menopausia y sus síntomas, también tenemos los problemas respiratorios, cannabis medicinal, que eso es bien abarcador últimamente, y tenemos que cumplir con nosotros los médicos para que sepamos en qué se puede utilizar el cannabis y en qué no está utilizado o que no está certeramente cualificado para eso. Y que además me imagino que los pacientes le preguntan mucho a sus médicos primarios sobre ese tema. Correcto. Nosotros los médicos primarios prácticamente somos el principio
de que nuestros pacientes confían y por lo tanto nosotros le decimos es cierto o no es cierto, y si estamos bien educados les podemos contestar, pero si no, no. Claro que el médico primario usualmente también tiene una relación de muchos años con ese paciente. Sí. Porque aunque lo pueda referir a algún especialista, es el que después tiene todo el panorama completo, ¿verdad?, de la salud de ese correcto. Paciente. El panorama lo tiene el médico general completo, pero referimos porque definitivamente encontramos el problema que sabemos que quien lo va a resolver es tal especialidad. ¿Okay? ¿Cuántos médicos generalistas hay en Puerto Rico, doctor? Pues mira, según la Junta de Licenciamiento de Puerto Rico, que prácticamente ellos no han calificado bien eso, prácticamente para ellos son como 1.200 pacientes de médicos, perdóname. Para general, una población de 3 millones sí, y pico. Pero espérate. Esos, porque lo que pasa es que esos son los que están viendo Reforma. Pero si unes a los médicos que no están viendo Reforma generales, cuando digo que no están viendo Reforma, es por ejemplo que trabajan en salas de emergencia, que trabajan haciendo cualquier otro tipo de trabajo que no es directamente con los pacientes de Reforma y que no están utilizando la base de datos de Reforma, pues ahí son como 1.900 más. O sea, que prácticamente se convierten casi en 3.000 y pico de los médicos generales en Puerto Rico. Pero aún así la proporción para una población de 3.4 millones, que es lo que refleja el censo, es bien grande. Es como un médico por cada 30.000. Prácticamente eso es una de las cosas que nosotros como academia estamos promoviendo. Inclusive estamos tratando de que caminemos todos en el mismo, hacia el mismo rumbo, ¿okay? Hacia el futuro. Y el futuro no es el solo practice, el futuro es la práctica en común. O sea, mira, yo entiendo que cada uno de los médicos anteriormente lo que hacían en su solo practice era una cosa unitaria, ¿okay? Pero nos hemos movido o nos estamos moviendo en donde ya el solo practice, ya el médico no puede subsistir sin la ayuda de otras entidades que nos diga Medicare quiere que se haga esto y hay que hacer esto y hay que hacer esto, ¿okay? Por eso es que ahora estas entidades no solamente nos ayudan, sino que nos aconsejan qué hacer. ¿Pero se está refiriendo al centro en particular? No, estoy refiriéndome prácticamente a grupos médicos que en su totalidad están siendo aconsejados por unas personas que verdaderamente no solamente ellos se dejan llevar por lo que le exige al médico. ¿Okay? Sí, estamos hablando ahora ya desde la fase administrativa de cuán complicado es el ejercicio del médico generalista, que aunque es un médico generalista que tenemos se supone tenemos que tomar decisiones que tienen que ser bien certeras para nuestros pacientes. ¿Okay? Por la fiscalización del Medicare sobre todo. ¿Y eso cómo ha cambiado la práctica del ejercicio de ustedes acá? Y si eso ha hecho, digamos, en parte que migren y sigan migrando profesionales. Aunque migren, uh-huh. esto es algo que yo les tengo que decir a los médicos primarios y generales de aquí. Aunque migren, las mismas leyes de aquí aplican allá. ¿Okay? Y lo mismo que tú vas a encontrar aquí que se está construyendo, ya está construido. Y vas a entrar en un grupo médico
igual que aquí, ¿ok? Lo único es que todavía Puerto Rico, el pago es diferente allá. Y eso es lo que estamos luchando también. Claro, hay una desigualdad tremenda en la forma en que se le paga al profesional local, sí, del mismo sistema en Estados Unidos. Pero eso, pues para... Se han hecho muchos esfuerzos, pero todavía nada. Todavía nada. Todavía nada. Quería preguntarle también del récord médico, que siento que también es parte de la transformación en el sistema de salud federal. Sí, yo entiendo que no existe ningún médico actualmente que pueda vivir sin el récord médico, y te voy a explicar. Ah, pero me refería a electrónico. Electrónico. Su versión electrónica. Sí, el récord médico electrónico, no puede vivir ningún médico actualmente sin él, porque cada una de las cosas que nos piden definitivamente está en el récord médico electrónico. La base de datos de un sistema electrónico es tan abarcadora que tú puedes decirle al récord: el paciente fulano de tal tiene tal cosa, tiene que hacerse tal cosa, porque el récord médico tú lo puedes hacer que documente según lo que tú estás escribiendo. Claro, ahí. Y lo pueden accesar eventualmente otros médicos especialistas que tengan ese paciente después. Pero quería preguntarle si eso es una carga, digamos, desproporcional para ustedes. O sea, el médico primario tiene que contratar todo un equipo de trabajo para poder tener eso al día. Sí. Y cumplir, ¿verdad?, con los y reglamentos. Cumplir. Ya, por eso es que te dije, el solo practice no te ayuda. Sí, pero no, por eso estamos viendo también la proliferación de grupos médicos, donde incluso está el médico primario, pero también hay otros especialistas, hay servicios psicológicos, por ejemplo. Eso parece haber sido una fórmula muy exitosa. Eso es así. Yo entiendo también que la población médica, bueno, prácticamente se tiene que unir, porque la población de pacientes con problemas psicológicos y psiquiátricos en Puerto Rico ha ido aumentando, y por lo tanto ya las oficinas no son simplemente, como vuelvo a repetir, el solo practice. Tiene que haber un grupo de médicos que sean los necesarios para poder cumplir con todos estos requisitos y estas evaluaciones. Claro, y también vivimos en un Puerto Rico con personas muy enfermas, como usted señala, con distintas condiciones. El hacer este tipo de tratamiento, de acercamiento, de manejo del paciente, ¿es mucho más efectivo también? Mucho más efectivo. ¿Para ustedes o para el paciente? Para el paciente es más personalizado, porque una sola persona le podemos ayudar en el mismo lugar para todo. Y entonces se abaratan costos completamente para el paciente, porque anteriormente el paciente tenía que viajar de un lado a otro, y mientras tanto los tenemos todos los servicios ahí. Eso es excelente. Eso le gusta al paciente, eso le gusta al sistema, ¿okay? Y pues prácticamente complementamos el todo ahí. Claro que sí, tenemos una población de la tercera edad que va en aumento, la mediana edad en la mayoría de los municipios sobre los 40. Por lo tanto, pues hay problemas a veces de movilidad y de recursos económicos también. Eso es. Y de tiempo, así que si todo se concentra en un solo sitio, mejor todavía. Doctor, quería preguntarle sobre su agenda como presidente de la academia, si tiene algún proyecto ahora para lo que queda de su término. Es una agenda bien complicada, día a día me exigen muchas más cosas. Actualmente manejar un grupo de médicos es difícil, bregar con diferentes médicos y con nuestro gobierno a la misma vez, ¿okay? No es fácil, pero me lo he propuesto, no solamente para mí, sino para los médicos futuros, para que esto sea un legado para ellos, para que puedan entender lo que es ser médico y lo que debe ser seguir siendo un médico, porque definitivamente esto no es lo mismo que había hace 10 años atrás, ¿okay? Y para ello, pues, yo el legado mío es
poder enseñarle a todos estos médicos que hay que caminar en un mismo rumbo. Y qué bueno, porque el trabajo de su organización y la de otras que existen en Puerto Rico, pues precisamente ayuda a retener un poco, ¿verdad?, a esos futuros médicos que, pues, o si se van a hacer especialidad, que regresen a Puerto Rico para que puedan atender nuestra población que tan necesitada está de servicios de salud. Muchísimas gracias, doctor. Mucho éxito en su mandato al frente de la academia. Pues actualmente nos encontramos en nuestras nuevas facilidades en... nos mudamos de Carrión Maduro número 5 en Cuamo a Florencio Santiago número 30 en Cuamo, y nos mudamos también porque María me afectó igual que a todos, y nos mudamos de el lugar en Ponce que estábamos a la carretera 5510 kilómetro 0.1. allí estamos a la orden para continuar viendo a nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros vamos a regresar para hablar con un colega suyo sobre los retos que enfrenta la clase médica. Algunos temas de mucha actualidad, la ley 14, porque se excluyeron a los médicos generalistas, y también, pues, ¿cómo les va con la reforma de salud? Regresamos en breve. Regresamos a la parte final hoy de nuestro programa desde la convención anual de la Academia de Medicina General de Puerto Rico. Me acompaña el doctor Edgar N. Quintero desde el área de Canóvanas. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, muy bien. Dándole la bienvenida y buenos días a todos. Claro, y es uno de los peritos que trabaja con, bueno, todo lo que es el asesoramiento a la academia, ¿verdad? Bueno, yo soy miembro. Educación. Soy miembro, estoy también en el comité de educación. Y no, como soy miembro, no asesoro. Nos gusta luchar por lo que es la medicina primaria en Puerto Claro Rico. Claro que sí, o sea, por lo tanto, es el advocate, es uno de los médicos que está al tanto de los procesos de legislación, de todo lo que se produce en el país que afecta a la clase médica. Y hay varias preguntas, doctor. Primero, se aprobó recientemente por eso de tratar de frenar la migración de los profesionales médicos en el país, una ley, la ley 14, para proveer incentivos, pero los dejó fuera ustedes, a los médicos primarios. Pues sí, es medio controversial que la ley se hace para evitar la migración de los médicos en Puerto Rico, y entonces excluyen a los médicos primarios, cuando los médicos primarios son los más que se están yendo de Puerto Rico. Entonces, ¿por qué ocurrió eso, doctor? Pues, por aquello de traer estos subespecialidades que no emigraran, porque en Estados Unidos se le paga mucho más, cosa que, entre comillas, no es cierto. Pero yo tengo los datos, tengo los últimos informes del Congreso, del reporte congresional, donde lo pueden buscar y lo van a encontrar. Y en eso se pasa que viene, aprueban la ley, y el montón de médicos que se han ido hacia los Estados Unidos, la minoría es la que ha vuelto con esto del incentivo, porque casi todos los que se fueron primarios. Y estos especialistas, que se les dio el 4%, son muchos los que no se iban a ir de Puerto Rico por la edad que tenían, por la clientela que tenían, por la oficina que tenían, pues ya tenían unas raíces aquí establecidas, y bájele lo que le baje o súbale lo que le sube, se iban a quedar. ¿Qué beneficio fue? A un montón de personas que aportaban para el income de Puerto Rico en los taxes, pues le quitaste los taxes y se quedaron en Puerto Rico. O sea, ellos nunca emigraron ni tenían la mentalidad de emigrar. Ahora, si hubieras cogido a los young graduates o a los jóvenes que sí podían aceptar una oferta en Estados Unidos y decirle, ven acá y por tantos años yo te voy a ofrecer esto si tú me trabajas tantos años en Puerto Rico. Ahí tú tenías un compromiso real con estos médicos. Eso es una legislación que para usted sería... Esa es una legislación que hubiera sido muy bien factible. Inclusive, si la mayoría de los que se están yendo son los médicos primarios, tú tenías que hacerle un acercamiento a los médicos primarios. Y te voy a decir, en el 2010, aquí habían alrededor de 5.600 médicos primarios que trabajaban con la reforma.
Ahora mismo lo que están trabajando son de entre 1.500 a 1.800 nada más. Si esto sigue como va, la reforma se va a quedar sin médicos. Y entonces la métrica que te pide de salud, de atender a un paciente en 15 minutos, en 20 minutos, crear un sistema de cita, va a ser imposible, porque vas a tener tanta cantidad de pacientes para poder atender a la cantidad de pacientes por día para cumplir con tus requisitos, que no va a ser factible. Pero hay una posibilidad, se había hablado de enmendar la ley para no solo incluirlo a ustedes, también a los dentistas que quedaron fuera. ¿Eso en qué etapa está? Mira, cuando incluyeron a los dentistas, nosotros estuvimos reunidos con senadores, con representantes, con amigos de senadores y representantes, para ver de qué manera podíamos meter a la medicina primaria. Inclusive, hubo una aprobación verbal, pero de fortaleza bajaron y dijeron que no. Después nosotros encaramos a la persona de frente y nos dijo que él no había emitido ese comentario, pero sí nos lo aseguraron. Pero como no hay una evidencia real, no me atrevo a decir los nombres, pero yo lo que entiendo que Fortaleza tiene que apoyar a los médicos primarios. Si no, nos están dando un pasaje para irnos de la isla. ¿Y por qué eso? ¿Por qué no a esos 5.000, 4.000 médicos primarios que hay en Puerto Rico? Yo entiendo que como son era la clase médica más grande, ellos no querían perder el dinero de contribución de estos médicos. De hecho, a casi todos los médicos lo están evaluando, que Hacienda. No he visto un abogado que lo estén evaluando, no he visto un CPA que lo estén evaluando, sino es el médico primario. ¿Y qué pasa con el médico primario? Que no es el que se gana, no factura 1 millón, 2 millones o 3 millones al año. Te puede llegar a 400 o a 500 mil el que tenga una buena práctica. Este médico se queda, pero te está quitando un 33 de bracket contributivo, más entonces cuando tú vas a comprar cualquier cosa tienes un 11% de bracket contributivo. Y cuando hay que aumentar un poquito en estos mismos términos, ¿a quién se lo da? A la clase trabajadora. ¿Y quiénes son la clase trabajadora? Médicos primarios. O sea, que cuando eso pasó con la administración anterior, que había sido unos chavos, pues le metió unos chavitos extra para pagar de contribución a los médicos, a todos los profesionales. Entonces, ¿qué pasa? Puerto Rico está mal equiparado. Un grupo que se dicen ser los pobres, que se le da todo gratis, y otro grupo que son los que se trabajan para ganarse sus chavitos, pero te los quiero quitar también. Por medio de Hacienda, por medio de las contribuciones. No, y ahora con el panorama fiscal que enfrenta el fisco, ¿verdad?, el sector público, es bien difícil que eso vaya a cambiar, bien difícil que vayan a bajar, por ejemplo, las contribuciones para ustedes y que se, incluso que se le pueda expandir también ese incentivo a los médicos, bueno, primarios. Se había visto con buena cara, la Cámara lo había aprobado, hubo un renglón ahí que el Senado no lo quiso, porque había uno que estribaba que todos los médicos pediatras de Puerto Rico no tenían que cumplir con ninguna de las requisitos si trabajaba en San Juan. Y eso no es posible, porque estás hablando de discriminación contra los demás. O sea, o somos cortados por la misma soga. Sí, eso hay que aclararlo, y es que la misma ley de incentivo excluyó, por ejemplo, a los pediatras, pero específicamente en San Juan, del beneficio que tienen otros pediatras en otras regiones. En otras regiones. La lógica es, pues, porque esas áreas están subatendidas. Pero qué bueno que hablas de eso, porque esta ley se creó cuando Puerto Rico estaba dividido por regiones en el área de salud. Uh-huh. Pero ahora Puerto Rico es una región completa. A eso iba, y no solamente eso, que con esto de la migración, ya los ciudadanos van buscando servicios médicos a través de todo Puerto Rico. Eso es así. Pero más costoso, porque tienes que pagar transportación. Hay algunos planes médicos que te dan transportación y van a encarecer este sistema. ¿Y de dónde sale el dinero? Volvemos, de la clase trabajadora de Puerto Rico. Claro, eso es solo un reto que enfrentan ustedes, ¿verdad? El cómo hacen para quedarse con lo que tienen que pagar, con los costos que se incrementan de operar en Puerto Rico, pero también tienen otros, ¿verdad? Otros retos, principalmente con la forma en que les retribuyen los planes médicos, por ejemplo. Uh-huh. La retribución de los planes médicos hay que dividirla. Pues mucha gente se queja, o muchos médicos, colegas suyos se quejan de que no le pagan a nos tiempo. Nos quejamos de todos los planes médicos privados, aunque te paguen al día,
¿Por qué? Porque hace 22 años estamos cobrando lo mismo. De hecho, en el reporte congresional, que se llama MACPAC, M-A-C-P-A-C, lo pueden buscar, presentó la semana pasada y en la página 104, dice que los médicos peor pagados en Puerto Rico son los médicos primarios. Y estos médicos primarios están cobrando el 19% de pago de Medicare de los Estados Unidos. 19%. Y que esa, la tarifa de Estados Unidos ha sido mucho mejor siempre para estos médicos generalistas. Y que los cardiólogos, radiólogos, laboratorios y otras especialidades están mejor pagos en Puerto Rico que en los Estados Unidos. Y eso no lo digo yo. Eso lo dice el reporte congresional de MACPAC. ¿Ese reporte estaba antes de la de aprobarse la ley 14? Este reporte salió la semana pasada. Ah, ok. O sea que pues la ley cuando se hizo no y contaba con ese en estudio. La página 104. Y eso es lo que tiene que estar vigilando todo médico trabajador, porque hay médicos que están que no facturan, no hacen nada porque todo es cash. Que eso es otra cosa. Yo te doy esto y mira a ver si tu plan te lo reembolsa. Y eso son sus especialidades, que no quieren saber de los planes por mal pago que están también. Pero en el sentido de especialistas y subespecialistas, hay muchos que están mejores pagos en Puerto Rico que en los Estados Unidos. Sí, principalmente por eso que usted señala, ¿verdad? Que no aceptan planes médicos, entonces el paciente tiene que pagar en efectivo. Tiene que pagar en efectivo y de ley le dan un recibo para que un reembolso por parte del plan. Si el plan entiende que esa cantidad de dinero, eso es lo que le tienen que pagar. Sí, usualmente no es esa misma cantidad. No, no es la misma cantidad. Usualmente es una cantidad mucho menor. Es sobre el costo de los medicamentos, doctor, para sus pacientes. ¿Cuánto afecta el costo que va en alza cada año de los medicamentos en el tratamiento y poder usted curar a sus pacientes porque estén sanos? Eso es una cosa que yo no entiendo por qué existe en Puerto Rico. Hay medicamentos que se hacen en Puerto Rico, tienen que ir a Estados Unidos, entonces pagan viaje para allá y cuando vienen pagan viaje también y pagan una tarifa del FIA al gobierno. Pero, quitando eso de un lado, hay muchos medicamentos que son genéricos, que son poco las casas distribuidoras, las casas distribuidoras, las farmacéuticas que lo hacen, y en, como son poquitos, ellos encarecen el costo. Lo ponen unos precios exorbitantes y eso es lo que le están pagando, le cobran al paciente o al seguro. Y el seguro entonces triba si te lo apruebo o no te lo apruebo. Te voy a dar un ejemplo. El Sovirac en crema. Uh-huh. El Sovirac en crema era un tubito así de 5 gramos. De 5 gramos que se usaba para el herpes labial y las llaguitas y eso. Que salían del herpes zóster. Y costaba 18 pesos. Ponle 20, ponle 25 pesos. Ese es de 5 gramos. Que es así. El que sabe lo que es una pastita de dientes de viajero. Esos son 5 gramos. Ahora vale 800 pesos. Entonces yo le digo, pues dale Benavir, que es más barato. Sí, 500 pesos. O sea, a ese punto hemos llegado. Entonces, si tú entras a internet y buscas Canadá, Canadá tiene el mismo precio de antes. Entonces, pero no nos permiten comprarle a Canadá con, en la misma casa farmacéutica, porque Estados Unidos no nos lo permite. Sí, ya eso sí está fuera de las manos de la clase médica y sobre todo la clase médica en Puerto Rico. Mm-hmm. Así que, pero es algo que ustedes también han venido denunciando y quizás con presión pública también, ¿verdad? Las entonces que para, tú haces un presupuesto de... para poder atender a tus pacientes, incluyendo medicamentos, incluyendo la IBNR, que son los institucionales, que son los hospitalistas, los hospitales, los especialistas, la cirugía. Cuando queremos ver, todo había aumentado y el presupuesto que tú tenías ya no era factible para tu grupo. Y eso son cosas que tenemos que estar evaluando cada 6 meses, no cada año, cada 6 meses, porque esto sube de un día para otro. Doctor, y sobre la operación del plan vital, de la reforma, eso que usted señaló ahorita que ahora es un área única, una zona única, pero también enfrenta ya mismo, ¿verdad? Se queda sin dinero, se agotan los fondos. Puerto Rico da mucho, 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 pero poco con qué pagar. Un médico le están pagando 10 pesos PMPM por paciente por mes, por cada paciente. Y para que un médico se gane 5 mil pesos, tiene que tener 100 de esa, de 100 médicos, 100 pacientes. Y así sucesivamente, son a 10 pesos por cada uno. Si tú llegas a la cantidad que tú quieres ganarte, $10,000 o $15,000 mensuales,
que la gente dirá, ah, y 15 mil dólares mensuales, pero saca los gastos de empleomanía, los gastos de oficina, los gastos de mantenimiento de equipo, la secretaria, la enfermera, la compra de medicamentos, o sea, todo eso tienes que ir sumándolo, que de los 15 mil que tú te ganas, a lo mejor te quedan 5 mil o 6 mil. Y tú tienes que tener una cantidad excesiva de pacientes donde no le vas a dar un buen trato. En Estados Unidos te citan 15 personas a 20 personas en un día, porque le dan el tiempo necesario para poder atenderlo y oírlo. No es aquel que viene, toma la receta, desde que estás hablando con ellos, están haciendo la receta. Y no los culpo. Aquí hablé con el presidente de la academia, que me dijo que él en su práctica privada atiende a sobre 30 personas diarias. Y he hablado con otros médicos que incluso hasta 40. Sí, y yo sé mucho que ven más de 40. Ven más de 40. Pero yo le digo, ¿cómo? ¿Cómo lo hace? Porque yo veo 15, 20. Si me paso de 20 me canso, porque yo, o sea, cada cual tiene su estilo. Pero yo cojo las presiones, yo no tengo a nadie que coja presiones, yo le hablo, yo hago el historial completo yo. Pero si hay otro que lo hace así, estoy seguro que no va a llegar a la cantina. Pero hay otro que gastan más dinero, porque tiene que tener a alguien que haga el triage, alguien que llene los papeles, alguien que hable con ellos, y solamente lo que hacen es revisar. Pero eso es costo. Claro, porque la gente pierde de vista que la forma en que opera una oficina de un médico es como una empresa. Sí, es una empresa, ¿verdad? Es una empresa. Claro. A nosotros estudiamos medicina, no estudiamos administración. Eso es un problema, doctor. Nos están obligando a estudiar, a aprender la administración. Y algunas veces aprendemos una administración creole, que creemos que lo sabemos todo y no sabemos nada. Y sobre todo cuando también van cambiando los reglamentos, las condiciones con las que ustedes tienen que trabajar, los requisitos federales, los requisitos estatales, pues se complica mucho la forma en que operan. Entonces le tienen que dedicar más tiempo a la parte administrativa que a la parte de salud. Y así, y tú tienes que cumplir con unos parámetros que te exige Medicare, que te exige Salud Federal, y que cada 6 meses cambian. Tú cada 6 meses ellos lo pueden cambiar. Pues qué bueno que estamos conversando sobre este tema. Usualmente hablamos estrictamente de los problemas de salud, pero no podemos perder de vista que si los médicos que atienden a los pacientes para trabajar con su salud también necesitan una salud económica, financiera, emocional, y bueno, pues un poco de eso es nuestra conversación esta tarde, y son temas también que se abordan en la academia, ¿verdad? Eso es, la academia estamos peleando por el 4% a los médicos en la ley 14, y también estamos peleando por la no descolegiación, porque no es quitar el colegio, es que el que quiera ser parte del colegio lo haga, que no sea compulsorio. Es porque yo entiendo que entienden que necesitan estar dentro porque le van a resolver su problema, o tienen que estar unidos por algo, pues está bien. Aquel que entienda que lo representa, pues que entre. Pero el derecho constitucional que tiene todo médico o toda persona es saber a dónde quiere ir y que sea libre la expresión de escogerlo o no escogerlo. Para más información, doctor, sobre ustedes, sobre la academia, los servicios para el socio y precisamente su plan de acción. Pues mira, para el socio nos puedes llamar directamente a nosotros. Mi teléfono de la oficina es el 787-256-5555. ¿Te estás consciente de que lo acabas de dar ahí por internet? Yo soy un servidor público desde chiquitito. Mi mamá dirigía 2 hospitales, mi papá fue presidente de Cruz Roja, subdirector de Defensa Civil, representante gobernador, y yo sigo con lo mismo. Nos metíamos en los campos a vacunar con la vieja mía y yo chiquito, en un jeep que tenía el viejo, a vacunar los campos adentro. Así que el que necesite, yo estoy. Muchísimas gracias, doctor. Qué bueno, pues otro día tenemos que hablar sobre su propia historia, una historia de éxito y de puertorriqueño comprometido, de profesional comprometido. Eso que son ejemplos que tanto nos hacen falta, ¿verdad? Para que otras personas también repliquen ese trabajo suyo. Yo llevo más de 30 años en la medicina. Y algunas veces pienso irme, pero me choca, pero lo he pensado, porque me están dando el pasaje para irme. Y es crear una mentalidad de que los médicos primarios no necesitan nada, cuando los médicos primarios son los que llevan la salud de Puerto Rico en los hombros. Claro que sí. Son los que ven al paciente, lo refieren, son los que mantienen ese vínculo con el paciente por mucho tiempo. Yo creo que después de los pediatras que tienen a los nenes desde que nacen hasta los 18, 21 años, ustedes son los próximos que están. Por eso que somos médicos primarios todos. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. A sus órdenes, gracias por invitarme.
Qué bien. Bueno, ya aquí tenemos un resumen de lo que ha acontecido durante esta convención anual de la Academia de Medicina General de Puerto Rico. Recuerden seguirnos en todas las plataformas bajo @revistaMSP y también darle like y compartir esta información con sus amigos y con sus familiares. Será hasta una próxima ocasión. Y también el programa estará por SoundCloud, doctor, a través de nuestro podcast. Así que Revista MSP. Hasta una próxima ocasión.